nivel local, poca agua. Se está reparando en el transcurso del día una cañería de gran porte en calle Marcelo T. de Alvear al 800, por lo que en el sector del centro de Banda Norte se registrará una disminución de la presión de agua. Así lo informaron desde EMOS y advirtieron que para realizar los arreglos debieron sacarse de funcionamiento dos pozos de producción de agua. A nivel provincia, violencia de género. La jueza Carla Oloco de Otto consideró que el despido de una trabajadora de una empresa metalúrgica de Córdoba que había denunciado hostigamientos y denigraciones sexuales por parte de un compañero de trabajo es violencia de género en el ámbito laboral, por lo que fue condenado a pagarle un monto económico. Y a nivel nacional, tráfico de armas. En las últimas horas se realizaron múltiples allanamientos en Argentina, España y Estados Unidos en el marco de una investigación por tráfico de armas. Solo en el país hubo 17 personas detenidas y se secuestraron más de 2.500 armas cortas y largas, explosivos y granadas, además de documentación y dinero, según fuentes del expediente.